Tenemos dos paneles estupendos, muy interesante. Realmente me alegra haber podido juntar estos panelistas, que son un panel sobre las trayectorias de los países, digamos, más bien del norte del continente, y el segundo sobre el sur del continente. Estamos aquí, un pequeño equipo con Pierre, y les quería presentar ahora a Mina Kleisch. Por favor, Mina, acércate. Mina es parte del comité de organización de este coloquio y se pudo liberar de todo, bueno, las obligaciones de fin de año para acompañarnos. Muchas gracias, Mina. Mina Kleisch es del Instituto de Investigación sobre Desarrollo, el IRD en Francia. Es historiadora de la ciencia y socióloga, podemos decir. Trabajó muchos años en México, entre otros países, y bueno, ha escrito muchos libros sobre la historia nacional de la ciencia en América Latina. Me alegra que puede compartir esta mesa, y es ella que va entonces a presentar la primera mesa sobre los países del norte, las trayectorias. Mina, te dejo la palabra, bienvenida. Espero que, bueno, llegando así, tal vez no te sientas tan a gusto, pero estamos entre amigos aquí. Bienvenida. Muchas gracias, David. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenas tardes también. Antes de empezar, yo quisiera agradecer a David por todo el esfuerzo que ha hecho para que llegamos hasta el día de hoy, a pesar que yo formo parte también del comité de organización, pero lo que voy a decir es que en verdad no he podido participar mucho. Así que al menos estoy aquí hoy para apoyar y moderar esta mesa. Vamos a empezar entonces para el panel 3, cuyo el tema es trayectorias nacionales de la ecología política. Vamos a empezar con una presentación, una ponencia de Leticia Durant-Smith, que es profesora a la Universidad Nacional Autónoma de México y afiliada al Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria. Y Leticia ha escrito ha publicado mucho sobre el tema de la ecología política en México. Voy solamente a citar su libro La ecología política mexicana, biólogo de origen, La ecología política mexicana, y también un otro libro que es Naturalezas desiguales, discursos sobre la conservación de la biodiversidad en México. Se me olvidó también de precisar que creo que es muy importante, si estamos hablando de ecología política como un campo de investigación, precisar que Leticia es de un lado bióloga y también antropóloga, así que se muestra la pluralidad de la formación de los investigadores que han trabajado y están trabajando este tema. Entonces, Leticia, te dejo la palabra para 15 minutos para tu ponencia. Gracias. Leticia. Leticia, por favor, ¿nos está escuchando? Sí. Ah, está. Okay. Parece que Leticia tiene un problema de conexión. Bueno, se va a reconectar seguramente. Sí. Esperamos un poquito.
o si no, cambiamos el orden. Vamos a esperar un día. Ya llegó Gabriela Melinsky. Hola Gabriela. les quería precisar que vamos a tener dos presentaciones sobre México. La primera de Leticia Durán-Smith, que seguramente se va a reconectar dentro de poco. Y la presentación de Marie-France Shapira, que nos va a presentar un enfoque un poco más histórico de la ecología política en México. Si no, esperamos un poquito y si no, podemos como empezar con Marie-France Prévost-Shapira. ¿Te convendría, Marie-France, que empecemos contigo? Leticia. Hola, Leticia. Ah, perfecto. Porque realmente... Vamos a escuchar a Leticia. Leticia, si puedes hacer tu presentación, Leticia. Creo que no... Así sí, que, porque el micrófono no estaba abierto. Micrófono abierto. Perfecto. Micrófono. 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 No te escuchamos, Leticia. Leticia, no te escuchamos. ¿Ya? Aquí estoy. Ah, perfecto. Dale. Te escuchamos. Sí, sí. ¿Ven la presentación? Sí, sí, perfecto. Adelante. Muy bien. Bueno, pues antes de empezar, quiero agradecer a David por la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí y compartir con ustedes alguna de estas ideas sobre la ecología política en México. Bueno, voy a intentar en esta ponencia darles alguna descripción sobre lo que es la ecología política en nuestro país, intentando hacer un breve recorrido sobre estas últimas dos décadas de trabajo. Y bueno, también antes de iniciar quisiera decir que este trabajo es un trabajo que he realizado en colaboración con otros colegas aquí en México, interesados también en seguir, digamos, el desarrollo de la ecología política y registrar su camino en México, entre ellos Fernanda Figueroa, Mauricio Guzmán, Antonio Castellanos y Paola Velasco, a quienes agradezco mucho la posibilidad del diálogo y de colaboración. La ecología política en México está definida por nuestra historia reciente. Un hecho muy importante fue la reforma agraria que se produjo después de la Revolución de 1910, que fue una reforma agraria sin paralelo en América Latina y que puso la mayor parte de los recursos biológicos y de los bienes naturales del territorio en manos campesinas. Después México atravesó algunas décadas después por un modelo económico proteccionista muy centrado en el mercado interno y posteriormente este modelo hizo crisis cerca de los años 80 y de ahí transitamos hacia un esquema neoliberal. Y aquí se abre al mercado y a la iniciativa privada toda la gestión de los recursos comunes y de la propiedad social. Y todo esto en un contexto de una gran desigualdad económica y en medio también de una compleja transición hacia la democracia. Entonces, aquí en esta serie de eventos es donde se va gestando la ecología política mexicana. Bueno, en términos de sus antecedentes académicos, la ecología política en México
se respalda en una sólida tradición en las ciencias sociales que para 1970 discutían, por ejemplo, los efectos de la economía capitalista en las sociedades campesinas y un poco más adelante comenzaron a explorar las relaciones muy intrincadas y complejas entre la política pública y las condiciones ambientales, principalmente en estos intentos del gobierno mexicano por modernizar el trópico húmedo mexicano a mediados del siglo XX. Después observamos otra serie de trabajos que fueron también muy importantes, como toda esta discusión que hubo en México acerca del desarrollo sustentable y los trabajos de antropólogos y etnobotánicos que recogen todo el conocimiento tradicional y describen los saberes de los pueblos indígenas en México. Entre 2000 y 2010, nosotros encontramos ya en México muchos trabajos que se ocupan de temáticas relativas a la ecología política. No obstante, parece que en esos momentos la disciplina se encontraba todavía en una fase inicial o en una etapa de formación, pues la ecología política se identificaba básicamente con la política pública y con el estudio de los movimientos ambientalistas. Y es solo 10 años más tarde cuando podemos decir que la ecología política es ya una disciplina bien establecida en México. Tenemos ahora una buena cantidad de cursos de licenciatura y de posgrado, seminarios, diplomados y una cantidad cada vez mayor de artículos y libros que reconocen desde su título o entonces desde su planteamiento teórico su pertenencia a la ecología política. Entonces, bueno, ¿cómo podemos entender o cómo es que se entiende la ecología política mexicana? Predominantemente existe en nuestro país una comprensión de la ecología política como un área, una disciplina dedicada al estudio de los conflictos ambientales. Y esto se entiende debido al contexto nacional en el que nos movemos, ¿no? Que a partir de los años finales de los 90, principios del siglo XXI, pues las consecuencias de la gestión ambiental neoliberal comienzan a ser más que evidentes. Todos los procesos de privatización y desregulación se extienden desde las empresas y los servicios públicos hacia los bienes naturales y muchos recursos de propiedad campesina o ubicados en territorios de comunidades indígenas y campesinas. Todo esto genera muchos agravios, agravios profundos, y se producen un sinnúmero de conflictos ambientales y movimientos sociales de los cuales la ecología política comienza a ocuparse y va generando, digamos, una identidad vinculada al análisis de esos problemas. Entonces, por ejemplo, para Víctor Toledo, la ecología política es un... Bueno, ¿sí me oyen? Sí, perfecto. Sí, ok. Es un campo poderoso en las luchas de la humanidad para salir del caos global al que la ha condenado la civilización. Y para Enrique Leff, la ecología política es el estudio de las relaciones de poder y del conflicto político sobre la distribución de la naturaleza y las luchas sociales por la apropiación de la naturaleza. Entonces, estas definiciones hechas por académicos mexicanos, ambos muy connotados, pues contrastan con otras comprensiones de la disciplina elaborada por intelectuales latinoamericanos, también como Arturo Escobar o como Eduardo Gudinas, quienes en sus trabajos de 2011 y 2014 nos sugieren la posibilidad de pensar en una ecología política que llaman postconstructiva
o de tercera generación, preocupada no solo por los aspectos epistemológicos del poder, sino también por su dinámica ontológica. Ahora, esta es una discusión que todavía no está presente en México y tenemos esta comprensión de la ecología política aún muy ligada al análisis de los conflictos ambientales. Sin embargo, es interesante notar que aun cuando impera esta comprensión de la ecología política, los académicos en México están trabajando una serie de temas que señalan una cierta diversificación y una ampliación del ámbito y de las teorías que sostienen a la ecología política mexicana. Dentro de los temas, los conflictos ambientales, como les mencioné, pues es el tema. ¿Sí? Perdón por interrumpir, pero no se ve tu presentación, se fue. Ay, a ver. Voy a tratar de volver. Ahí la ven. No. Sí, ahora sí. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Ok. No. Creo que este lo vieron. Bueno, me quedé aquí, creo. Bueno, entonces, alrededor de los temas de la ecología política, el tema más trabajado en México, sin duda, son los conflictos ambientales. Y aquí tenemos una gran cantidad de trabajos que documentan las diversas y muy frecuentes disputas alrededor de la minería, de la construcción de presas, el acceso al agua, los parques eólicos, el establecimiento de áreas protegidas, el desarrollo de enclaves turísticos, entre otros muchos conflictos. Y como bien dijo Gabriela Merlitsky ayer, en México la ecología política es, digamos que es una práctica que rebasa el ámbito académico o el ámbito universitario, y vemos a muchos académicos que estudian movimientos sociales también participando en ellos como activistas. Algo que llama la atención en México es que, a pesar del enorme proceso de deterioro ambiental que sufrimos en el país, este es un tema poco trabajado desde la ecología política. Tenemos pocos trabajos, pero los trabajos que se han escrito son trabajos de gran calidad, y con seguridad pues esta será un área que cobrará mayor relevancia en los siguientes años. Y otro de los temas importantes de investigación en ecología política en México es el tema de la conservación de la diversidad biológica y de las políticas de conservación. Aquí se estudian centralmente el desarrollo y el establecimiento de áreas protegidas. Habría que decir que México tiene casi el 20% de su territorio dedicado a la protección a través del establecimiento de algún tipo de área protegida. Y aquí los trabajos describen la transformación de especies y paisajes en mercancías, y también las complejidades y los costos sociales que el establecimiento de áreas protegidas tienen para la población local. Hay también, se abordan también las consecuencias de los discursos de la conservación y la transformación de la vocación de ciertas regiones, y otros instrumentos de conservación como el pago por servicios ambientales. Un área que cobra fuerza actualmente es el estudio sobre la alimentación y la producción de alimentos en México. Y aquí los estudios se hacen cargo de las consecuencias sociales de los agronegocios y del uso de insumos como semillas transgénicas
y herbicidas, especialmente alrededor del maíz, que es una planta cuyo centro de origen es México y que constituye el núcleo, digamos, de la alimentación mexicana. Entonces, se plantean alternativas como la agroecología y la agricultura a pequeña escala. Sin embargo, la discusión va un poco más allá y no se centra solo en la vocación de las tierras o en las tecnologías adecuadas, sino se interpretan como enfrentamientos entre proyectos de vida y de futuro disímiles. Tenemos también el desarrollo reciente de la ecología política urbana en nuestro país. Aquí se discuten la distribución desigual de los servicios, de la infraestructura y del bienestar en las ciudades mexicanas, y también existe algo de reflexión sobre el papel de las ciudades en el calentamiento global y el futuro de las ciudades en México. Y finalmente tenemos esta área bien conocida de la ecología política en México, de la cual se habló el día de ayer en algunas presentaciones, y que es un área dedicada a la deconstrucción de las racionalidades ambientales dominantes. Es un área que sugiere que hay, digamos, una imposición de racionalidades que someten los conocimientos y los saberes locales, están interesadas en la promoción de los diálogos de saberes y también en este cuestionamiento de las formas dominantes de interpretar y de construir nuestra idea de naturaleza para dar paso a nuevas racionalidades ambientales. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la singularidad de la ecología política mexicana? Primero, que tiene influencias teóricas muy diversas, son muchas las teorías que los académicos utilizan para hacer sus análisis, mucho David Harvey, la noción de acumulación por disposición, muchos conceptos también inspirados en el trabajo de Michel Foucault, ahora también mucho sobre metabolismo urbano, y podemos ver en ese sentido que la noción de poder, que es una noción central para la ecología política en términos generales, está muy presente en los trabajos mexicanos, pero también la ecología política mexicana muestra ciertas dificultades para trasladar la noción teórica de poder hacia la comprensión de fenómenos concretos y situaciones empíricas precisas. Entonces, ese es algo en lo que hay que trabajar. Y bueno, en relación a los métodos, pues son métodos centrados básicamente en rescatar la vivencia y la experiencia de los involucrados, métodos de corte muy cualitativo, entrevistas, observación directa, observación participante, y tenemos poco aporte todavía con técnicas más de las ciencias naturales, como los sistemas de información geográfica, los análisis bioquímicos, el uso de datos ecológicos para construir o para enriquecer las interpretaciones de la ecología política. Y bueno, para concluir, pues nada más decir que la ecología política en México surge y es un área de estudio muy comprometida con la transformación social. Ha sido muy importante para evidenciar todos estos procesos de destrucción y desposesión que han tenido lugar en estas últimas décadas, y que sería importante para la ecología política mexicana ampliar su visión y ocuparse no solo de los conflictos materiales y frontales alrededor de ciertos recursos o ciertos territorios, sino también prestar atención a aquellas disputas o aquellos efectos del poder que son mucho más sutiles, difíciles de percibir, que no siempre derivan en conflictos observables, pero que son también muy relevantes para la definición de los escenarios ambientales. Y finalmente, pues bueno, creo que en México es importante impulsar nuevas áreas de trabajo que tenemos ya, pero apenas comienzan a observarse, como las ecologías políticas feministas, aquellas ligadas más
a la reflexión en torno al posthumanismo y el papel de los no humanos en nuestros escenarios políticos y socioambientales, y también en lo que llaman las ecologías políticas del cuerpo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Leticia, por haber respetado el tiempo. Entonces, vamos a dejar, tenemos tiempo para una o dos preguntas. Voy a hacer la primera, que me llegó de Pablo Prado, que dice a Leticia: buenos días y gracias, Leticia. ¿Tú dirías que esta diferencia entre agrarismos, conflictos y agriculturas campesinas y el enfoque más post-constructivista del sur obedece a la militancia? Bueno, no, creo que sí, creo que en México hay un movimiento fuerte, de una agricultura alternativa que viene de todo este trabajo de la agroecología y que hoy se vincula con algunos movimientos sociales en el país. Entonces, creo que este interés reciente de la ecología política en México por la agroecología está sí vinculada por el papel de algunos movimientos en el campo. Entonces, como el tiempo está corriendo y que podemos dejar entonces tiempo, enfin, discusiones, algunas preguntas para las discusiones generales, y vamos a pasar a la segunda ponencia, que también está sobre México, y que Marie-France Prévost-Shapira, de l'Université Paris 8, nos va a hacer una presentación sobre los inicios de la ecología política en el sur poniente de México en los años 70, y hacer una perspectiva. Quisiera decir algunas palabras sobre Marie-France Prévost-Shapira, que es especialista de México desde muchos años. Ha trabajado en el Istmo de Tehuantepec en particular y también en la Argentina, y ha trabajado mucho. Yo había, llegando a México en 2005, había descubierto sus trabajos sobre el petróleo, muy, muy importante, y sobre la dinámica metropolitana, entre otros. Y ha publicado unos de sus publicaciones importantes relacionado al tema de hoy, es Los albores de la ecología política en el sureste mexicano durante los años 70. Y Marie-France, tú puedes empezar. Bueno, muchas gracias. ¿Se ve el PowerPoint? No. ¿No? No. ¿Ya? ¿Se ve el PowerPoint? No. Oh. ¿Qué se puede hacer? Ya viene. ¿Otra vez? ¿Ya viene? Es que... ¿Ya? Sí, se ve. Bon. Muchas gracias. ¿Ya se ve? A lo mejor. ¿Ya puedo empezar? Sí, se ve, pero no en la pantalla entera. Sí, pero no puedo. No puedo hacer el full no, screen. No, no te preocupes. Lo dejo así. Sí, se puede sí, porque dejar. Si no, creo. Bon, gracias a todas y a todos, y gracias para la presentación, pero quiero decir que si bien he trabajado hace mucho tiempo atrás, soy totalmente nueva en el debate sobre la ecología política, y
Diría que esta idea de regresar al periodo de los años 70 es porque el año pasado hice una presentación sobre el Istmo de Tehuantepec y llegué en un México en el cual se discutía mucho los programas de la 4T, el Tren Maya, el corredor ísmico, y todo eso me evocó los debates de los años 70, ¿no? Y entonces yo pensé los años 70 en el cual hubo un digamos, desastre ecológico en el sureste donde hice mi tesis. Y entonces yo pensé, pero ¿qué estaba pensando? Porque al mismo tiempo los años 70 están presentadas, y por cierto es así, como una década que prepara, ¿no?, la construcción de la ecología política con algunos trabajos, con algunos pensamientos, con algunos también movimientos, conflictos. Y entonces yo pensé, pero ¿de qué modo participó o qué pasó en el trópico húmedo para pensar a través del prisma, digamos, del medio ambiente y quizás más de la ecología política? Yo, a ver si se puede cambiar, no puedo cambiar el hacer avanzar el mi... No. No cambia. ¿Usted ve el PowerPoint? Solamente la primera diapositiva, pues no sé. Sí, porque no puedo, no, no. Ah, entonces voy a ver si lo hago así, de modo más complicado. Entonces, no voy a, lo hice el PowerPoint en francés, así que entonces, esto es grosso modo el sureste. Quiero decir que el sureste es un término, una palabra que entra en el vocabulario en los años 40 cuando se define territorio afuera del desarrollo y que es poco útil, digamos, y que se tiene que hacer entrar y abrir a la agricultura y también al aprovechamiento, que es una palabra muy importante como... digamos, en el vocabulario del ordenamiento y de la mise en valeur de los territorios. No puedo hacer avanzar, no sé qué está pasando. Alors, el contexto de los años 70 es realmente una reflexión muy nueva y hay muchas cosas que no sé. Entonces, yo lo que quiero ver es cómo desde el trópico puedo abordar esta cuestión. No sé si es un método muy, muy ortodoxo, pero yo partí, digamos, de un dispositivo institucional que se ha puesto en el trópico sobre la ecología. En los años 70, el CONICET empieza a desarrollar, el CONICET, que es una nueva institución dentro de esta década, muy importante porque se está construyendo una institución de investigación científica y tecnológica. Dentro de los programas hay un programa que se llama Programa Nacional Indicativo de Ecología Tropical, dependiendo del CONACYT, y que está al cargo por la dirección de dos botánico y biólogo reconocido en aquel entonces, y que se considera como el inicio realmente, o por ellos, de la etapa importante, activa y productiva de la formación y de la promoción de la investigación ecológica en el país. Entonces, este programa ha permitido desarrollar muchos programas, pero también va a desembocar sobre la creación de institutos de investigación en el trópico húmedo, que son el SECODES, el INIREB, el INICOL y el CIES. No voy a hablar de los dos últimos, por razón que ya no voy a detallar, pero solamente del INIREB y del SECODES, porque estos dos
Estos dos van a ser presentes en el trópico y, digamos, de un cierto modo, van a jugar un papel importante, sea por su historia, en su historia que precede, digamos, la creación, sea por su relación. En los dos casos importantes son creación muy política. Esto es muy importante de entender, porque en el caso de la creación del INIGEB y la creación del instituto es posterior a un gran debate, una gran controversia sobre la puesta en marcha de un programa en el trópico desde el Estado. Esta controversia para mí y para otros también, pero es un hito muy importante dentro del desarrollo de un debate que lleva, digamos, a la reflexión sobre la ecología política. Esto sería el primer, digamos, eje, digamos, que se podría investigar y que empecé un poquito a investigar. Y el segundo es el SECODESC, del cual voy a hablar después, si tengo tiempo y espero. Sobre el INIREB, lo importante o muy, muy importante es la controversia que estalla antes de su creación, en la medida que esta controversia, que es sobre una deforestación en el trópico, en el Valle del Uspanapa, es un debate, abre un debate. Se salta, se... No, no funciona ni... abre un debate. Voy a hablar sobre... Todavía no corresponde. Abre un debate sobre precisamente el modo de desarrollo y opone dos campos, vamos, dos grupos profesionales y de posición muy diferente, digamos, en la sociedad, que son la burocracia del desarrollo alrededor de la comisión que está organizando la deforestación, que están compuestos de ingeniero hidrológico, de agrónomo, que defienden, digamos, la deforestación, la puesta en marcha de una agricultura moderna, mecanizada, y del otro lado, los botánicos, los biólogos que defienden la biodiversidad y los ecosistemas. Este movimiento contra la deforestación no prosperó, no se tuvo que detener, pero sí esto por primera vez, no sé, pero me parece, digamos, que no ha habido antes mucho, hubo una publicización pública, digamos, del debate. Es decir, que se publicó en la prensa denunciación, llamado al presidente, pero también hubo un artículo de Restrepo y Stavenhagen, que autoridad universitaria sobre el tema, y también el grupo de botánicos que había encabezado el movimiento había hecho una película que se puede ver todavía, una película muy interesante que muestra precisamente el método de deforestación que va totalmente en contra, digamos, de la defensa de la biodiversidad y de los ecosistemas tropicales. Para decir cómo se, digamos, cómo dentro de esta polémica y controversia, no funciona, soy decididamente. Bueno. Ah. C'est pas du tout. Bueno, entonces no lo. Hay un artículo. Después. Leticia habló de la relación entre poder y el poder dentro de la ecología política, pues es muy interesante el hecho que después se crea este instituto va a tener una revista, esta revista se va a publicar, entre otros, había
el joven Toledo, que trabajaba también sobre este tema de la, sobre la investigación dentro de esta zona, y que va a publicar un artículo que es un artículo que marca, digamos, un hito muy importante en la historia de la ecología política, que se llama, pero disculpe porque no tengo el título exacto, pero me salta la... que es el Uspanapa, ecocidio en el Uspanapa, donde él analiza y lanza, digamos, la noción de la, digamos, el término de ecocidio por primera vez, digamos, en el debate, y que, como sabe usted, después a desarrollar en sus estudios posteriores, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? Voilà. No, ¿cómo no puedo? La segunda corriente que se está muy presente en el trópico, y que es una otra, digamos, grupo. El primero era más desde la ciencia natural, el otro es más dentro, digamos, de un grupo que reagrupa más economista venido de la ciencia social, pero rural, formado en un centro que se llamaba, porque desapareció en los años 70, Centro de Estudio Agrario, donde se formó mucha gente, y que va a discutir el tema del ecodesarrollo que surge en la cumbre de Estocolmo, y que está retomado desde México, desde el gobierno, para, como bandera precisamente para, digamos, reivindicar el derecho de desarrollar con cuidado al medio ambiente, pero, digamos, más como el derecho de los países del tercer mundo a desarrollar y a seguir con una bandera, digamos, contra el discurso del Club de Roma. Y es las ideas de Sachs, que Sachs van a ser difundidas a través de pequeños círculos, va a tener una cierta difusión durante algunos años, después va a desaparecer de la pantalla como tal, pero está discutido en el medio ambiente intelectual, y sobre todo se va a crear, que es una creación política, un centro de ecodesarrollo que va a tener dos líneas de investigación. Una en el campo agrícola, y el otro en la zona petrolera. En la zona petrolera hay investigación que se van a hacer sobre la zona petrolera, y también eso es muy interesante porque en la zona que está muy desgastada, con mucha contaminación desde años, y esto es quizás para esta fotografía la quisiera mostrar, para lo que dijo Leticia, ¿no? Es una fotografía que es una familia de Coatzacoalcos, ¿no? Que da una idea de qué era el desastre ecológico, pero a todos los niveles, digamos, niveles industrial, niveles de la naturaleza, pero también al nivel de la vivienda, de la población que vino, de los cuerpos. Esto es una fotografía de un fotógrafo, Víctor de León, que trabajaba por la Universidad Veracruzana. Y entonces, por favor, voy a terminar. Gracias. Diciendo que hubo una producción importante, pero de hecho el más importante que marca, digamos, también digamos, una otra pista, digamos, del desarrollo del movimiento ecologista, es el conflicto que hubo acerca de la explotación petrolera en Tabasco. Para concluir muy rápidamente,
se ve como dos conceptos, digamos, se están a través del instituto desarrollando, ecodesarrollo que desaparece con el de desarrollo sustentable, no tiene importancia, ni tampoco el instituto que desaparece como el otro, son dos creaciones políticas que desaparecen, pero sí el ecocidio sigue su camino. Ya está entrada, creo, en el texto de la Constitución mexicana, pero no soy todavía segura. También esto que no he podido mostrarlo es la relación entre el poder, la izquierda, o vamos a decir, el campo progresista y la ecología. Una cuestión que ayer se discutió. Y también... Esto no lo puedo abordar, pero la transmisión generacional de todo este movimiento alrededor de revista, publicación, activista en Jalapa, que realmente son, digamos, muy empreñados de todo lo que se ha hecho durante esta década en el Trópico Húmedo. Es la revista El Arrocho Verde, el suplemento ecológico de la jornada y un suplemento que es más científico pero que desarrolla muchos temas sobre el medio ambiente dentro de la jornada que se llama El Arrocho Cuántico. Muchas gracias. Muchas gracias, Marie-France. Entonces, vamos a hacer la pregunta de Jaime Vera Alpuche desde México, que quisiera saber cómo se podrían comentar, qué se podría comentar sobre los proyectos de energía eólica que se realizan en el istmo de Tehuantepec y que han suscitado conflictos con las y los habitantes. El tema sobre las eólicas, hace mucho que, digamos, que no he trabajado, nunca he trabajado, pero el programa lo vi instalarse en los años 80 cuando estaba en la zona de Juchitán, ¿no? Y lo que sé es que desde el inicio estuvo muy conflictivo en la medida que precisamente la cuestión era entre los campesinos y que no quisiera una parte sí, una parte no, dejar tierra para instalar las eólicas, y también era desde el inicio una oposición liderada por la COSEI como algo que venía a intrusar el modelo de desarrollo de la sociedad, digamos, del istmo juchiteca. Pero lo que se está dando hoy en día no lo sé. Muchas gracias. Disculpe, no he trabajado mucho esto. Gracias. Yo me voy a permitir un comentario ahora que estamos en discusión con Leticia y Marie-France Shapira, porque sí, yo realmente creo que este enfoque que llevaste, Marie-France, sobre los 70 en el istmo, es realmente un punto muy rico de la historia de la ecología política latinoamericana y que no se rescata mucho. Es decir, es una época donde eran centros de investigación público-privado, bastante cerca del Estado, como lo has mencionado, de empresas públicas como Pemex, que financiaban este tipo de centros. Y yo creo que es muy importante para entender lo que empezó en los 90, entender esta primera fase en los países como México. Yo no sé qué tanto, si en Argentina hay algo equivalente, pero me parece muy interesante que en las trayectorias nacionales tratemos de hacer este puente entre esta época donde los retos eran muy distintos, eran pequeños grupos de élites al final que tienen relación con el poder complejo, y entonces, bueno, me parece como muy interesante esta historia de los centros de investigación de los 70 en México. Gracias. Gracias, David, porque dijiste mejor lo que quise hacer.
Podríamos seguir con este punto luego en la discusión general, porque creo que tenemos bastantes testigos de esta época que Joan también, Martínez Darío, conoce bien. Entonces, oui, est-ce qu'on pourrait retirer le diaporama pour qu'on puisse passer à la prochaine, à la prochaine? Marie-France. Si, Marie-France. Sí, lo voy a... Yeah. Gracias. Vamos, mientras que Marie-France está sacando su diaporama, vamos a presentar el siguiente investigador que nos va a presentar una ponencia sobre la ecología política en Costa Rica. Se trata del profesor Andrés León Araya, de la Universidad de Costa Rica, que se tituló con un doctorado en 2015 de la Universidad de la ciudad de Nueva York, y que Andrés León Araya analizó la relación entre la expansión de la industria de la palma acetera y el conflicto agrario en la región del Bajo Aguán en Honduras. Quisiera agregar que André León Araya es director del CIEP, que es el Centro de Investigación y Estudios Políticos, y que está coordinando el grupo de trabajo sobre poder, naturaleza y territorio, y que además tiene el cargo del proyecto de investigación La vida política de los monocultivos, dominación, control y conflicto agrario en Costa Rica. Adelante, Andrés. Para 15 minutos. Buenas tardes, sería ya en Francia. Buenos días para la gente que está de este lado en las Américas. Creo que ahí ya les estoy compartiendo la pantalla. La presentación mía es más como los resultados de un proceso de trabajo colectivo que venimos haciendo en el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. De hecho, ya no coordino el eje, sino que lo está coordinando Alonso Ramírez, que era la persona que inicialmente iba a presentar en este espacio, pero por diferentes razones personales no lo pudo hacer. Y lo que yo les voy a presentar es un poco como un conjunto de reflexiones colectivas que venimos haciendo alrededor del tema de ecología política. Algunos temas para empezar con esto es que, sobre todo lo que yo les voy a pensar, está muy pensado acerca de lo que se hace desde la academia, ¿no? O sea, lo que venimos pensando académicamente, lo que se viene reflexionando en espacios más académicos. Esto deja por afuera ciertas instituciones, sobre todo lo que está pasando en otros lugares como la Universidad de La Paz o lo que pasa en instituciones privadas y ONG que tienen mucha presencia en el país, pero también con lo que pasa con algunas personas que están trabajando estos temas, pero no necesariamente están en Costa Rica, como por ejemplo Gretel Navas, que sé que era parte del equipo organizador de este espacio. Entonces, en términos generales, esta presentación no es exactamente una revisión bibliográfica o en general de lo que se ha discutido, sino que quisiera hacer como algunas reflexiones sobre el tipo de preguntas que se han formulado sobre las relaciones desiguales entre sociedad y naturaleza. En este sentido, un poco a diferencia de lo que presentaba sobre México, en Costa Rica todavía no se puede hablar como que haya un espacio de ecología política como gente que se represente a sí misma como ecólogos políticos en términos generales. Lo que hay es un conjunto de reflexiones sobre este tipo de relaciones, a partir de lo cual podemos como pensar estas ideas. Entonces, yo quisiera hacer rápidamente como tres momentos. Primero, hablar un poco de la posición geopolítica de la región centroamericana en general, y a partir de eso, cómo la producción de la relación entre la naturaleza y la nación va a generar como una cierta idea de lo que es Costa Rica y lo que es Centroamérica, y a partir de eso, esta idea de la excepcionalidad costarricense, que es fundamentalmente sobre lo que se va a abocar las reflexiones sobre la naturaleza y sociedad en el país. Segundo momento, que sería a partir de eso lo que empieza a pasar a partir de los 90 y la discusión sobre lo que sería el desarrollo sostenible de la TICA, que fundamentalmente es una articulación entre ese supuesto excepcionalismo histórico nacional y el proceso de neoliberalización en el país. Y finalmente, algunas de las preguntas o temas que se vienen trabajando y algunas de las perspectivas que a mí me parece que están hacia futuro. En este sentido, para empezar, y ahí les pongo esa imagen que está de fondo, es el billete de 5 colones de Costa Rica, que es una fotografía que además está en el Teatro Nacional, que es como el monumento
liberal burgués costarricense, y lo que ustedes pueden ver en la imagen es cómo la exportación y los monocultivos es como el eje central de la nación costarricense. Olviden un poco el hecho de que el señor que está en el medio con la mata de bananos la tiene al revés, ¿verdad? Así se le caería todo si estuviera moviéndolo así. Pero la excepcionalidad costarricense va a ser un discurso que está basado en una lectura particular, primero de la región y después del país dentro de la región. Entonces, en términos generales, Carlos Granados, que es un geógrafo costarricense, nos dice que la única forma en la que podemos pensar Centroamérica verdaderamente como una región es a partir de los elementos geoestratégicos. Por un lado, como puente entre el norte y el sur de América, o como un istmo entre el Pacífico y el Atlántico. Además, si a esto le sumamos el montón de imágenes que hay de la gran riqueza natural, es decir, Colón, desde que llega por primera vez, habla de la gran riqueza que tiene Centroamérica, Cortés en sus viajes a Honduras y a Panamá y a Centroamérica en general, habla de que él ve más riqueza natural que en México. Esto genera esta idea del lugar que es muy rico, que además tiene esta posición estratégica muy importante, y que esto se va a convertir en un discurso, que esto sí lo comparte toda la región, que es esta idea de que el desarrollo o el progreso de la región está a partir de esta idea de ser puenteísmo, es decir, la necesidad de exportar o de utilizar esta posición geoestratégica, pero por el otro lado también que hay un montón de riqueza natural que no puede ser aprovechada. Y esto tiene que ver por la baja calidad de trabajadores o por la baja calidad de trabajo, es decir, no hay suficiente gente blanca en la región para poder aprovechar esa naturaleza, y eso va a explicar mucho las políticas migrantes de la región. Pero para el caso costarricense va a tener una particularidad, y es que las narrativas históricas nuestras parten de la idea de que desde el periodo colonial había una equidad en la pobreza. Es decir, que este era un país donde, como no había mucha gente rica, como pensar Guatemala y las grandes y la gran élite, ni tampoco había tanta población indígena, fundamentalmente trabajaban tanto los pobres como los ricos juntos, y que esto haya generado esta idea de que todos éramos igualiticos. Y de ahí viene la idea de ticos, que es como el nombre que se usa para hablar de los costarricenses, y esta idea de los pequeños propietarios. Pero también que esto nos llevó al desarrollo temprano del café, el cual fue un cultivo democratizante de la sociedad y nos permitió generar todas estas cosas, pero que como resultado tuvo una estatización de los conflictos de clase. Es decir, siempre el Estado costarricense estuvo obsesionado con la idea de aumentar la productividad y la protección de los recursos. Y esto lleva, por ejemplo, a que desde el periodo liberal en Costa Rica ya hayan discusiones sobre temas de conservación de los recursos naturales, pero también todo el tema del desarrollo de la ciencia para la productividad. Entonces, institutos del café, digamos, discusiones tecnológicas de producción del café se vuelven muy importantes desde los 1800, digamos, algo que no pasa necesariamente en el resto de la región, y algo que va a marcar muy en términos generales cómo la región y Costa Rica lo entiende a sí mismo. Así, pegando un brinco cuántico a los 1970, porque, digamos, como para, porque no tengo tiempo como para hacer algo como más extendido, en el contexto de la Guerra Fría, Costa Rica se vuelve un lugar muy importante dentro de la, de nuevo, en términos geoestratégicos, en un lugar muy importante dentro de la estrategia de contención del comunismo estadounidense, y esto abre un montón de ventanas para el tema de cooperación. Es decir, se vuelve un lugar a donde la cooperación llega bajo la idea de que hay que proteger esa excepcionalidad de la Suiza centroamericana, como le dicen a Costa Rica, y que esa paz de una u otra forma sirva de contrapunto con el resto de la región, lo que significa es un montón de plata para un montón de cosas. Entonces, la crisis de los 70 y los 80 es vista en general para la región, pero en particular para Costa Rica, no solo como económica y política, sino ambiental, vinculada al tema de la deforestación, lo cual hace que muchos fondos empiecen a llegar hacia Costa Rica, particularmente a Estados Unidos, para generar apoyos en esta línea. O hay un intercambio, si se quiere, entre naturaleza y paz política en la región, lo cual lleva a que en 1970 ya se genera el sistema de parques nacionales en Costa Rica, que es previo a muchos otros lugares, pero hay parques nacionales desde los 40 y los 50 en términos generales. Pero también en los 80, en este periodo de Guerra Fría, también tenemos que al mismo tiempo que se genera la Universidad ERC con fondos extranjeros para el desarrollo y la protección de la biodiversidad, se crea el COMEX, que es el Ministerio de Comercio Exterior. Todas estas dos cosas siempre vienen juntas. O sea, Costa Rica tiene por un lado la idea de la exportación con la conservación de naturaleza. Esto se va a consolidar particularmente en los 90s, cuando en el gobierno de Figueres Olsen, en el 94-98, haciendo una relectura de las discusiones sobre desarrollo sostenible, de lo que había sido la cumbre de Río, pero también lo que había sido el informe Brundtland, aparece esta idea de que Figueres habla de que Costa Rica va a tener un cambio, un ajuste estructural que va a estar marcado por el desarrollo sostenible, pero un desarrollo sostenible que respete las particularidades costarricenses, y le dice el desarrollo sostenible a la TIC.
Entonces debería estar en comillas porque esto es literalmente cómo se llama el programa sobre desarrollo sostenible que va a tener el gobierno y que en términos muy generales va a ser la implementación combinada de los postulados generales del desarrollo sostenible, la idea de los equilibrios, con la profundización del proceso de neoliberalización en el país, presentado como una continuidad de la supuesta excepcionalidad histórica costarricense, como modelo o como esquema. Entonces, para los 90 tenemos los programas de servicios ambientales, Costa Rica es uno de los primeros países donde se implementan, también está la ley del INVIO, que es de 1989, que crea el instituto para hacer un catálogo de la biodiversidad del país, está la ley 7575 del 96, que prohíbe la deforestación en términos prácticos, es decir, bosques primarios no se pueden cortar aunque estén en propiedad privada, y entonces aparece esta idea, que es algo que se va a convertir mucho en la literatura actual, que es esta idea de Costa Rica como un ecolaboratorio, como dice un libro nuevo que acaban de sacar Fletcher, Dal Uribe y Aistara, Mario Bosa también tiene discusiones en esa dirección, o la idea de la República Verde de Sterling Evans, porque se convierte en un lugar que es muy fácil para experimentar por todas estas tradiciones y por la tradición de estabilidad política que tiene. Ahora, en términos generales, y esto es un poco la reflexión que hemos venido teniendo nosotros, el desarrollo sostenible se termina convirtiendo en una forma de sentido común adentro del país. Es decir, todas las discusiones en Costa Rica que tienen que ver con la relación entre sociedad y naturaleza están dominadas por el marco del desarrollo sostenible y esta idea de los equilibrios entre crecimiento económico y conservación. Y eso lo podemos ver como en tres líneas muy generales. Primero, explorar las contradicciones, es decir, muchos de los estudios que uno se encuentra lo que están preguntando es verdaderamente Costa Rica tan sostenible como se supone que es. Otra línea que sería lograr que funcione, es decir, no somos tan sostenibles como quisiéramos, ¿cómo hacemos que seamos más sostenibles? Y una tercera línea que dice, que se propone algunas alternativas, es decir, ¿qué podemos o qué deberíamos de hacer distinto a este marco del desarrollo sostenible? En términos generales, teóricamente, creo que es como planteando algunas de las líneas más generales. Primero que tenemos que mucha de la literatura que utiliza la gente para pensar esto, la forma de tematización es sobre todo alrededor de la idea de los conflictos ambientales, ideas como las de Martínez Salier sobre ecologismo de los pobres, ideas de justicia ambiental, el lenguaje de valoración ambiental son muy importantes dentro de estas reflexiones. También las discusiones sobre extractivismo y despojo y la idea de acumulación por despoblación, yo las pongo juntas porque siento que en América Latina hay una tendencia a aplastarlas como si extractivismo y despojo tuvieran pues fueran prácticamente lo mismo, pero eso lo podemos conversar después. Después una tendencia muy fuerte a la discusión sobre gobernanza ambiental, tanto en términos críticos como de cómo mejorar la gobernanza ambiental. El tema del metabolismo social, que esto sobre todo los sociólogos están trabajando a partir de esto. Y menos común están discusiones como la de la ecología de la liberación marxista, digamos como más la tradición anglosajona, y ahí somos sobre todo los que estudiamos en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, digamos, los que estamos teniendo algunos de estos debates. Después hay mucho de Foucault, sobre todo alrededor del tema de gubernamentalidad y biopoder para pensar la conservación. Ahora con Soledad Castro, por ejemplo, que está estudiando en Barcelona, también están habiendo más discusiones desde las geografías químicas. Y también los trabajos de Eric Singwell sobre ciclos hidrosociales están siendo utilizados bastante para pensar el tema de los conflictos alrededor del agua. Muy rápidamente, como para contarles los temas generales de lo que se viene trabajando, o algunas de las cosas que yo ubico de algunos de los autores, primero que es todo, y esto es como el eje central, porque eso es por lo que Costa Rica es más que todo conocido a nivel mundial, es la idea de la conservación. Entonces tenemos diferentes trabajos que vienen hablando de las áreas protegidas, de su función, de su historia. También el tema de los pagos de servicios ambientales, que es algo que se está trabajando mucho, particularmente en los últimos tiempos, y qué tanto funciona o no, y los diferentes vínculos que tienen. Y el tema del cambio climático y Costa Rica como en la vanguardia del tema de cambio climático, y aquí podemos ver como una cierta relación entre lo que dice el gobierno y algunas de las preguntas que la gente se está haciendo. Es decir, un país que habla de la idea de pasar a ser carbono neutral tiene muchas reflexiones sobre exactamente qué significaría eso o si eso tiene algún sentido discutirlo. Otro tema que es bastante importante es el de los agroquímicos, que tal vez es de lo que tiene una tradición más larga de estudio en el país. Primero que todo está la contradicción entre el país que es conocido como verde y ser uno de los mayores consumidores de plaguicidas sintéticos en todo el mundo. El tema del impacto que tiene sobre los trabajadores, los agroquímicos. Aquí los trabajos de Steven McQuarrie son de los 70s y como que reflexionan sobre esta línea. Pero también, aquí de nuevo recuperando como el trabajo que viene haciendo Soledad Castro, la idea de la producción de paisajes químicos y el impacto que tienen los químicos sobre la producción de cierto tipo de espacios. Monocultivos es otro de los espacios que se viene trabajando mucho, sobre todo en temas de los impactos comunitarios, las relaciones laborales y el rol del Estado dentro de esos procesos. Entonces están los trabajos sobre café, más históricos, está sobre el tema de la piña, que tal vez es el que más ha salido desde que Costa Rica en el 2000, a mediados de los 2000
10 se convierte en el mayor exportador de fruta fresca en el mundo de piña, pero también el tema de palma africana. Hay un conjunto de estudios en esta línea. También en temas de salud, está por un lado todo el tema de la expansión de las enfermedades por vector y el tema de la malaria, y ahí los trabajos de Luis Fernando Chávez son bastante importantes, pero también el tema de salud de monocultivo. Entonces, tanto los agroquímicos y enfermedad, y el tema de la enfermedad renal crónica. Estoy citando el Instituto Regional de Estudios de Toxicología en general, porque son bastantes los estudios y diferentes trabajos que ellos tienen en esta línea, y no me gustaría como dejarlos afuera, sino pensar más como el trabajo que viene haciendo el instituto. Y el tema del agua es otro de los que se ha vuelto particularmente importantes, y ahí me gustaría recuperar en temas, en dos líneas. Está primero lo de conflictos. Hay un libro que se llama Agua y Poder, editado por Felipe Alpizar, que también trabaja aquí en el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, y los trabajos de Gretel Navas, que vinculan un poco el tema de turismo y agua en el Pacífico. También los temas de gobernanza y estudios de la ciencia, donde Andrea Ballesteros también ha venido trabajando mucho alrededor de este tema. Y una reflexión, tal vez un poco más limitada y más presente actualmente, tiene que ver con el tema de las alternativas a lo que está pasando, en temas del monocultivo, como por ejemplo el cacao presentado como alternativa, a la idea de la energía sostenible, a la idea o la agricultura orgánica y la agroecología como alternativas al modelo que tiene el país, y la cosmología indígena y campesina, donde hay diferentes estudios que vienen recuperando esta línea. Otros temas que se trabajan, pero tal vez muchísimo menos, es el tema del extractivismo minero y petrolero, también el tema de la criminalización de la protesta, que acaba de salir un libro de hecho sobre esto, el tema de infraestructura, sobre todo con represas y la construcción de marinas para el turismo, a donde estaría todo el tema de megaturismo, pero también el turismo inmobiliario y últimamente las discusiones sobre ecoturismo, y el tema urbano, que es muy limitado verdaderamente en el país en este momento, particularmente reflexiones sobre ecología política. Ahí, para ir cerrando, Enrique Leff habla en algún momento de que podíamos hablar de las alternativas en el desarrollo en contra de lo que serían las alternativas al desarrollo. Si le ponemos sostenible, podríamos tener una reflexión de lo que hay en Costa Rica. O sea, fundamentalmente lo que tenemos en el país son discusiones de alternativas en el desarrollo. Es decir, inclusive aquellos estudios que plantean alternativas o que intentan criticar lo que está pasando, lo hacen con la idea de pensar la sostenibilidad y sus contradicciones. Es decir, no hay verdaderamente un escape. En pocas líneas, en este sentido, con muy pocas excepciones, el desarrollo sostenible a la TIC ha sido poco explorado con las decisiones de esos autores, y bueno, yo tengo un par de artículos que vienen saliendo sobre ese tema, pero ese mismo sentido común permea los discursos populares. ¿Quién puede estar en contra de la sostenibilidad? Se va a convertir como en el gran debate en Costa Rica, del que cuesta mucho escaparse. Todas organizaciones como la Federación Ecologista, la Red de Mujeres Rurales o el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, que son algunas de las voces ecologistas más radicales que tiene el país, siguen presentando sus discusiones dentro del discurso de los equilibrios, porque es imposible prácticamente tener una reflexión en Costa Rica que no pase necesariamente o que tenga que atravesar el tema de sostenibilidad. Entonces, hay unos comentarios de cierre para mantenerme dentro del tiempo, creo que me va a pasar como un minutillo. Es que, como se decía sobre el caso de México, hay una separación muy clara entre lo que serían los estudios de ecología y lo que serían los estudios políticos. Es decir, una ecología política que intente una reflexión que vincule más las discusiones etnográficas y de historia oral con reflexiones más desde la economía ecológica o desde la ecología un poco más dura, faltan, digamos, o es algo que todavía hay que explorar más. Y el sentido... Andrés. Ajá. ¿Qué pasó? Sí, para concluir. Ah, sí, ya por eso les dije que me pasaba un minuto. Este es el minuto que me faltaba. El sentido común del desarrollo sostenible genera una trampa de equilibrios y sostenibilidad donde la radicalidad queda contenida como el resultado de esto. Y algunos de los temas que yo creo que habría que explorar en esta línea es la desmitificación de este excepcionalismo y plantear que la desigualdad ecológica es el centro de la nación costarricense. Que las alternativas hay que pensar en alternativas al desarrollo sostenible, es decir, más allá del equilibrio, cuestionar la simplicidad de los equilibrios o la capacidad del capitalismo de producirlos. Y en el tema de salud, moverse de los modelos más biomédicos a la idea de pensar los paisajes que enferman. Finalmente, con esto cierro, creo que en Costa Rica falta algo que es muy importante, que son los estudios de ciencia y tecnología para pensar esta idea de Costa Rica como laboratorio. No solo hay muchas cosas que se están experimentando en el país, pero el país es exportador de ciencias de todas estas cosas. Es decir, hay, por ejemplo, ingenieros agrónomos costarricenses que no solo desarrollan plantaciones de piña en Costa Rica, sino que lo hacen en países como Filipinas, como en Ghana, como en diferentes partes del mundo. Y lo mismo tiene que ver con diferentes híbridos de plantas. Por ejemplo,
un 20% de la semilla de palma africana que se usa en el mundo viene de Costa Rica. O sea, somos exportadores de semilla de palma africana y muchas otras cosas que generalmente no se hablan cuando pensamos en estas relaciones norte-sur y pensamos en los lugares de la ecología política del sur con respecto a estos circuitos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Voy a aprovechar para hacer las dos preguntas. Una que viene de David Backing, que es sobre que nos llama la atención sobre los bribri, los indígenas bribri, que está haciendo la pregunta es por qué el problema de los bribri en Costa Rica es poco considerado. Y relacionado a esto, ¿cuál ha sido el papel de la Fundación Netropica? Y una segunda pregunta, creo que más para precisar por qué y cómo haces las diferencias entre extractivismo y acumulación del por despojo. Y vamos a dejar las otras para la discusión final. Sí, tal vez, o sea, con el tema de las poblaciones indígenas en general no lo traté tanto porque las reflexiones y, digamos, el trabajo que se ha hecho sobre todo con población indígena en Costa Rica tiene más una perspectiva antropológica o etnográfica o etnológica más tradicional, ¿no? Es más como el estudio de los pueblos, de las relaciones culturales que tienen y de los procesos culturales. Ahí hay algunas diferencias, se vinculan sobre todo con lo que tiene que ver con pago por servicios ambientales y temas de conservación, porque por los diferentes procesos del país, pues terminaron empujando a los indígenas hacia las zonas que ahora se están conservando en formas de parques nacionales, y eso sería todo lo del PSA en el país. Entonces Alonso Ramírez viene trabajando mucho sobre ese tema, entonces por eso no lo traté directamente, digamos, porque siento que como ecología política no ha sido algo que se ha trabajado tanto, pero sí desde la historia y desde otro tipo de reflexiones más indigenistas, si se quiere, en esos términos. Y bueno, la Fundación Neotrópica, al igual que... O sea, Costa Rica tiene todo un sistema o un complejo de organizaciones público-privadas o ONGs que trabajan alrededor de temas ambientales y de temas de conservación, que yo creo que calzaría muy bien con una discusión más de economías verdes o de capitalismo verde en términos de la promoción de esta idea del desarrollo sostenible como una posible salida o alternativa a la crisis actual mundial y el lugar que puede tener Costa Rica adentro de eso. Creo que no podría decir como mucho más en ese sentido, como para no hablar demasiado. Y la diferencia entre extractivismo y acumulación por despojo, pues yo creo que tiene que ver un poco con tradiciones, ¿no? O sea, extractivismo, de una u otra forma, parte de esta idea de formas de generación de valor que tienen que ver extraídas directamente de la naturaleza o extraídas de esos lugares que el capital no necesariamente las produjo, o esas formas de sociabilidad que el capital no produjo, como la naturaleza o el trabajo, digamos, en términos generales, y la acumulación por despojo, pues tendría que ver más con los procesos en los que se generan los activos que van a pasar a ser extraídos, si se quiere. No sé si ahí me estoy como enredando un poco, pero tiene que ver más con el proceso de la forma en la cual se extrae, o sea, para mí sería más método de extracción y el otro más como asignar una cierta relación de valor, pero creo que estoy haciendo más enredo del que podría aclarar como en poquito tiempo, entonces cualquier cosa, si no, cuando pasamos a la sección de preguntas, puedo intentar decirlo de forma más clara. Gracias. Gracias, Andrés. Y vamos a pasar a la siguiente ponencia. Sí, está con nosotros Diana. Buenas tardes, Diana. Diana Ojeda, de la Universidad, es profesora de la Universidad de los Andes en Colombia. Y Diana Ojeda es también tiene un doctorado en geografía titulado de la Universidad Clark Universidad y profesora asociada del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, entonces de la Universidad de los Andes en Bogotá, más precisamente. Y Diana está trabajando temas de ecología política y feminismo, entonces ecología política feminista, y en la actualidad está investigando sobre los paisajes enfermizos de la expansión de plantaciones en Colombia.
Entonces, nos va a presentar una ponencia sobre ecología política en Colombia, aportes teóricos y metodológicos. Por favor, Diana, adelante por 15 minutos. Hola, bueno, muchas gracias a todas las personas. Perdón. No te saludamos. Súper, súper, pensé que había algún problema. Vale, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan hoy, sobre todo 10 de diciembre, que estamos en las calles, ya saben, continuando la lucha por justicia reproductiva y justicia sexual. Y bueno, es un debate que no ganamos solo en el papel, sino también en las calles, pero ya saben, el aborto va a ser ley. Entonces hoy, en un día tan importante, quienes estén aquí, gracias por su tiempo. Yo voy a hablar sobre la ecología política en Colombia y creo que una de las cosas que caracterizan pues, este campo son los paisajes sedimentados de la guerra, el despojo y la desigualdad. Algunos de los antecedentes de la ecología política en Colombia tienen que ver bueno, con elementos que ya han mencionado ¿no? Ayer y hoy. Una larga tradición de estudios sobre la cuestión agraria, una historia muy ligada también de las ciencias sociales muy conectadas a la teología de la liberación, que tiene además como esta metodología de investigación-acción participativa. Otro de los puntos creo que son importantes en el caso de Colombia tiene que ver con la violentología, ¿no? Con este estudio de la violencia y cómo pues, el conflicto armado interno, el más largo del hemisferio y bueno, todas estas cosas que podemos también discutir más adelante, pues han llevado a que esa preocupación esté muy en el centro también de la ecología política. Así como las preguntas por la formación y el rol del Estado, ¿no? Esta es una pregunta que es preeminente en el trabajo a propósito bueno, también de la conversación que teníamos ayer después de la charla de Gabriela. Creo que hay una discusión también importante sobre formaciones de la diferencia, sobre esa relación entre cómo la diferencia produce desigualdad, y tiene que ver con críticas al multiculturalismo, creo que eso ha sido también como uno de los caminos que han informado este campo en Colombia, y una tradición muy fuerte de organización de feminismos populares, negros, comunitarios, campesinos e insurgentes, que siguen siendo muy importantes para lo que llamamos ecología política hoy en Colombia, así como estudios de la ciencia y la tecnología, que se han convertido también en una línea importante. Escoger las temáticas centrales es, por supuesto, pues un ejercicio situado. Tampoco voy a poder hacer, digamos, un balance de todo lo que hay en Colombia, pero algunas de las temáticas que están ahí muy presentes tienen que ver con desigualdad en el acceso a la tierra, el agua, el monte, tiene que ver también con las raíces coloniales de discriminación y de dominación, como mencionaba, el conflicto armado interno, y eso hace que preguntas por militarización, contrainsurgencia, guerra contra las drogas y formaciones estatales pues tengan mucha importancia. En este momento hay un debate grande sobre paz con extractivismo y pues básicamente como sobre la imposibilidad, ¿no?, de tener paz con un modelo extractivista. Y bueno, el contexto actual del genocidio de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y de personas firmantes de paz. El año pasado, estas son cifras del año pasado, este año seguramente van a ser mucho más altas, pero Colombia fue el primer país del mundo, digamos, en ese conteo de asesinatos. Hay dos personas que creo que son importantes en esta tradición de la ecología política en Colombia. Para mí Astrid Ulloa es una figura esencial, su libro de la construcción del nativo ecológico y las discusiones sobre cogubernamentalidad han informado el trabajo de muchas de las otras personas que hemos venido después. Su trabajo sobre mujeres indígenas, cambio climático, el extractivismo minero y los feminismos territoriales, entonces también es una ecología política que tiene su origen, digamos, en ecología política feminista. Y su trabajo, digamos, más reciente sobre justicia ambiental relacional, que tiene que ver, bueno, con naturalezas y espacialidades relacionales y con lo que ella llama gobernanzas plurales del agua. Está también, por supuesto, el trabajo de Arturo Escobar, bueno, con toda su crítica postdesarrollista, con esta idea de ecologías políticas postconstructivistas, una larga, digamos, historia de trabajar con movimientos sociales afrocolombianos, en particular con el proceso de comunidades negras, y su trabajo más reciente sobre pluriversos y ontología relacional. Pero en Colombia, al igual como han mencionado en otros países y digamos en general para el contexto de América Latina,
esa distinción entre activismo y academia pues no es tan clara, ¿no? Hay un diálogo muy fluido y creo que la figura de Francia Márquez es una muy importante para la ecología política en Colombia. Ella habla sobre esta riqueza, sobre este extractivismo, sobre lo que ella llama un modelo de muerte, y creo que eso es bien interesante, además de establecer como estas líneas históricas, ¿no? De poder conectar la esclavización de personas afrodescendientes con las realidades que viven hoy en día. Entonces, bueno, el trabajo de Francia Márquez creo que ha sido fundamental para pensarse estos problemas. Está también Isabel Zuleta, ella es una activista de Ríos Vivos, Colombia, y también con una crítica muy fuerte de represas y proyectos hidroeléctricos, y para ella es muy importante hacer la conexión, digamos, entre el extractivismo y un proyecto de dominación patriarcal. Entonces hay como toda una discusión sobre la dignidad, sobre cómo eso que se viste de participación no lo es realmente, y bueno, su trabajo también es fundamental. Está también Jacqueline Romero Piayú, dentro de otras mujeres de la Fuerza de Mujeres Wayú, que están dando sobre todo una lucha por el agua en un contexto de, pues, de minería de carbón a cielo abierto. Esta conexión entre agua, vida, agua, territorio, que creo que es muy importante, y de nuevo siempre de frente como esta discusión de cuál paz, cómo vamos a tener posconflictos si lo que no se ha tocado, lo que no se ha discutido en profundidad, pues digamos desde el gobierno, es justamente este modelo extractivista. Y ahora pues voy a señalar algunas de las perspectivas actuales y como también apuntando al trabajo futuro. Está la ecología política del extractivismo y estas discusiones que espero que tengamos ahora, digamos, con mayor profundidad en la discusión. El trabajo de Catalina Toro Pérez sobre bioprospección, Irene Vélez Torres, que trabaja, bueno, su trabajo más reciente es sobre glifosato en agua subterránea y cómo está ligado a las plantaciones cañeras. El trabajo de Natalia Quiseno Toro, que tiene que ver con alimentación, con minería, trabaja con comunidades afrocolombianas. Y Sebastián Rubiano Galvis, que bueno, está muy, digamos, metido con esta discusión de geografías químicas y su trabajo es sobre mercurio, que también habla de como de estos caminos tan interdisciplinares que confluyen en la ecología política. Esa relación entre ecología política y conflicto armado, yo destacaría el trabajo de María Carolina Olarte, que habla sobre el derecho a la protesta, sobre pacificación, sobre militarización. Lina Pinto García, con su trabajo sobre salud y conflicto, el trabajo de Julio Arias Vanegas sobre ganadería y formaciones estatales, y el trabajo de Eloisa Berman Arévalo, que tiene que ver con esas relaciones entre despojo, racismo, género y un estudio sobre los comunes. En ecología política del agua, que es otro, siento yo, de los puntos, digamos, de los temas importantes, está Alejandro Camargo, que ha estudiado desastres naturales y, bueno, lo poco naturales que son. Catalina Quiroga Manrique con su trabajo sobre acaparamiento de agua, está Tatiana Rueda Bendaño también con un trabajo larguísimo, una historia súper importante para el país sobre justicia hídrica, y Paula Satizábal, que hace una ecología política de espacios marinos. Y el último que quiero señalar de estos, digamos, subcampos tiene que ver con la ecología política urbana, está el trabajo de Tatiana Acevedo Guerrero sobre aguas servidas, sobre desigualdad, es un trabajo súper poderoso, el trabajo de Germán Quimbayo Ruiz sobre sostenibilidad y urbanización, Marcela López, que estudia paisajes hídricos, y el trabajo de Claudia Rivera Martillo sobre zancudos genéticamente modificados y pandemias, muy conectado con debates de género y sexualidad. También hay una conexión fluida, no solo con el activismo, las organizaciones y los movimientos sociales, sino con el arte. Creo que el trabajo de Angie Vanesita pues, ha sido también como importante para poder expresar en distintos lenguajes como estas distintas aproximaciones teóricas, metodológicas, que por supuesto vienen como de estos distintos lugares. El trabajo de Soma Difusa, que soy fan absoluta, es un trabajo que me encanta, tiene mucho que ver con alimentación, con ecología política, es una muralista que hace parte de una colectiva que se llama Las Animalditas. Hacen sobre todo graffiti, y bueno, el trabajo de ilustración de ella creo que es importante. Y por último, pues una mención aquí descarada a mi propio trabajo,
que tiene que ver un poco con el uso del lenguaje gráfico, de la novela gráfica, para poder dar cuenta de estos distintos procesos. Sé que no me tomé todo el tiempo, pero quiero dejarlo ahí justamente para poderle dar más tiempo a la discusión. Sí, voy a dejarlo hasta ahí entonces. Gracias. Entonces, no sé si hay preguntas. Sí, David, por favor. Sí, gracias, Diana. Tal vez una pregunta para Andrés y tú. Vimos en su presentación ciertas correspondencias entre temáticas y también yo creo que hay conexiones entre el grupo de la UCR y el trabajo en Colombia. Me preguntaba si eso es verdad, es decir, si hay cierta conexión intelectual o si es pura casualidad de su presentación sobre ecología política, si hay conexión entre los dos países y las temáticas, ¿cómo lo ven? Para empezar la comparación. Creo que tiene que ver con debates comunes, creo que tiene que ver también con tradiciones dentro de las cuales quizás algunos de nosotros pues hemos sido formados, ¿no? Creo que quizás pues como ese diálogo tan fluido entre estudios agrarios, entre una tradición de estudios marxistas y de estudios ambientales, quizás es algo que está ahí muy presente. No sé cómo lo ve Andrés. Sí, yo creo que ahí, o sea, hay una parte que creo que tiene que ver con las afinidades teórico-académicas, y ahí creo que tiene que ver también con que, bueno, los que estamos por lo menos en el CIEP, que tal vez de donde se ha generado tal vez un poco más el vínculo, pues venimos de esa tradición más anglosajona, y definitivamente el país del sur más anglosajón en términos académicos, siento yo que es el colombiano. Pues yo creo que hay una comunalidad a través de ciertas de las reflexiones de cómo estudios agrarios se convierten en ecología política a través de Eric Wolf y cómo esa tradición más marxista de estas discusiones y cómo se imbrica con otras cosas. Y últimamente, porque creo que, pues posiblemente por esa lógica tropical, sin querer hacer como mucho determinismo geográfico, pues tiene procesos similares en términos de desarrollo de plantaciones, el tema del narco, el tema de la forma en la que se vincula uno con el otro, y las formas de capitalismo verde y narco que se vienen articulando entre ambos espacios. Y bueno, finalmente también por personas en común, por ejemplo, Julio Arias, que mencionaba Diana, estudió conmigo, entonces pues evidentemente a partir de eso como que hay un cierto conocer grupos que también genera por ahí, pero no sé si... Creo que hay algo que tiene que ver particularmente con eso de ser la zona tropical y algunos de estos procesos de la forma de acumulación de capital y de extractivismo y vinculación con narco en los últimos años. Más o menos al mismo tiempo que empieza toda la discusión de desarrollo sostenible y ecología política en la región, más o menos cuando está empezando el circuito del narco en Centroamérica vinculado con Colombia, en los 70s, 80s. Y creo que hay una historia que no se ha contado mucho, pero que yo creo que podría ser importante para pensar. Sí, creo que tiene que ver también con los discursos verdes, ¿no? Creo que ese es otro de los puntos comunes entre Colombia y Costa Rica, lo que ya mencionó Andrés sobre la sostenibilidad, ¿no? Como este discurso que se viste de verde. Mi propio trabajo fue sobre parques naturales, quizás también por ahí hay otros diálogos. Muchas gracias. Entonces vamos a abrir una discusión general. Si se puede, yo quisiera abrir justamente esta discusión regresando a las dos primeras ponencias sobre la historia de la ecología política en México. Me parece que las dos ponencias muestran justamente las variedades de las vías y los corrientes y los aportes de varios actores, instituciones y momentos importantes para llegar a lo que se puede definir como la ecología política hoy en día. Entonces, me parece que sí, si los años 70 son importantes, hay que vincularlos también con periodos antes que pueden explicar un poco, me parece, lo que se puede llamar como un ambientalismo institucional, que es el ambientalismo, digamos, vinculado
al programa de las Naciones, Unidas de los años 70 y 80, pero que me parece que arrancó desde el fin de los años 50 con, por ejemplo, el Centro de Investigación Forestal que ha dirigido Fernando Beltrán, pero que luego se ha retomado en el mismo hilo con otras instituciones que se crearon en los años 70 por el impulso de Echeverría y que se vinculan también a todo este movimiento que creo que es la trayectoria particular de México, de estar un país como un, que ha tenido también la bandera de los países no alineados. Y este es, me parece que es diferente de que a la misma época los otros países, muchos de los otros países estaban en un ambiente político diferente. Entonces, si podemos como seguir con esta discusión o otros corrientes también que podrían contribuir para explicar un poco la singularidad de la trayectoria de la ecología política de cada país, a pesar que hoy en día hay mucha circulación y es transnacional, digamos, o transregional. Jean, por favor. Adelante, Jean. Sí, pongo el micrófono, perdón. Sí, dos preguntas que están ligadas. Primero, se me hace que, bueno, desde ayer escuchamos varias presentaciones y sentimos que la ecología política latinoamericana es bastante autónoma en su producción, aunque tiene influencias exteriores, como lo vimos, pero siento que en Colombia y en Costa Rica, como lo dijiste, Andrés, está particularmente ligada, bueno, entretiene un diálogo bastante fuerte con la ecología política anglosajona y en Colombia también, entonces quería tener su reacción sobre ese comentario y también una hipótesis, bueno, bastante fuerte que está ligada a la primera cuestión es si la ecología política fue a un momento dado histórico, cultural, intelectual, una forma de reciclaje de la crítica marxista en términos ambientales y de intelectuales también. Sí, tal vez. A ver, yo creo que habrían dos cosas. Una primera es que yo creo que a diferencia de lo que han venido hablando los colegas y creo que lo que se habla generalmente sobre la ecología política latinoamericana, la costarricense no necesariamente es una ecología política militante en su principio. Es decir, ahí ya tiene que ver con historia costarricense, pero digamos, Costa Rica verdaderamente los movimientos ecologistas son muy particulares de ciertos momentos, de ciertos lugares y nunca se convirtieron como en esos. O sea, no hay gente que sale como esos movimientos y genera una ecología política costarricense militante o que tiene como ese camino en ambas direcciones, sino que más bien lo que se tiene son ciertas reflexiones académicas que reflexionan con movimientos. Pero digamos, para mí, y yo estaría, digamos, creo que esto tal vez podría ser un punto de discusión con gente acá en el país, yo creo que nosotros tenemos una reflexión más que sale de las academias y que se vincula con diferentes espacios. Esto en parte tiene que ver con esto que hablaba yo de la estatización de los conflictos de clase en el país, es decir, en Costa Rica, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica en su momento se crea a sí misma y los académicos se creen a sí mismos o nos creemos a nosotros mismos parte de vanguardia en términos de procesos de movimiento social. Y yo creo que es una diferencia muy particular que tiene Costa Rica con respecto al resto de la región que tiene que ver con el proceso de estatización, que es muy distinto, siento yo, al de otros lugares y que tiene sus particularidades de cómo se desarrolla. Pero bueno, yo creo que esto es algo que estaría abierto al debate con otras personas. Y con este tema del reciclaje del marxismo, pues no sé, yo creo que hay de todo un poco. Puedo hablar tal vez un poco mejor del caso de Honduras, que yo creo que es como muy evidente. Y hacen figuras como Berta Cáceres, tal vez, que es como de las figuras más famosas que han salido alrededor de las discusiones sobre extractivismo y movimientos alrededor de ecología política en Centroamérica, cuando Berta y particularmente su primer esposo, bueno, el esposo que tuvo, ellos vienen de organización de izquierda antes de los 70s, 80s, digamos. Y parte del giro que ellos hacen, o cuando se crea COPIN, también es una estrategia de supervivencia, ¿no? O sea, es empezar a discutir territorio porque no se puede discutir tierra, porque quien discute tierra lo matan. Y
Verdad. Entonces eso se ve mucho, digamos, yo en Honduras lo vi mucho cuando estaba haciendo el trabajo mío de tesis, es algo que se ve más. Para Costa Rica no aplica por esto mismo que les digo, aunque, bueno, el libro que acaba de salir es un poco acerca de asesinatos a líderes ambientalistas, pero cuando uno ve la lista de líderes ambientalistas costarricenses asesinados comparada con la de Colombia o la de, o sea, cualquier otro lugar de la región, es un poco absurda, porque no llegamos a 50 de los 80 para acá, digamos, más, yo creo que no llegamos a 20. No me acuerdo bien cuál es el número que está ahí en el libro. Pero sí, ahí hay una parte que yo creo que hay un cierto conjunto de discusiones que tienen que ver en parte con asumir esta idea de la tercera contradicción, ¿verdad? De la contradicción ecológica y las discusiones del marxismo a partir de esto, a partir de los 70s, por un lado, pues yo creo que también hay una parte muy de supervivencia humana alrededor de cómo estos debates, de una u otra forma, dentro de la discusión, se vuelven más potables para ciertos debates anteriores. Que no estoy diciendo que es lo mismo hablar de ecología, que era lo que era agrarismo, pero que hay una cierta transformación de los debates y que una parte también tiene que ver con ciertas aperturas democráticas para ciertos temas y no para otros, ¿no? Que en parte explica por qué el agrarismo de una u otra forma cae, tanto académicamente como en discusiones políticas, al mismo tiempo que se está expandiendo la discusión sobre estos temas. Bueno, yo solo añadiría que, pues sí, de acuerdo, que hay una gran fluidez entre estas luchas por la tierra y la defensa por el territorio. En el caso de Colombia, yo sí diría que es una ecología política militante para el caso colombiano, porque viene del trabajo de movimientos sociales, incluyendo el PCN, pero pues que por supuesto son movimientos campesinos, afros, indígenas y feministas desde distintos lugares. Si es muy anglosajona, estaba pensando, estas personas que están haciendo este trabajo tan importante y que pude mostrar ahí un poco rápidamente, han sido formadas, sí, digamos, en la academia anglosajona, pero hay unos diálogos ahí muy fluidos con el ISS en Holanda. Muchas de estas, pues, de las personas que contribuyen a la ecología política en Colombia se forman también en Brasil, en Argentina, en México. El grupo PAGU, por ejemplo, es uno de los referentes súper importantes para nosotros en Brasil. Entonces creo que sí, si bien hay una formación europea y una formación, pues, gringa y digamos claramente en Norteamérica, creo que también hay un debate muy fuerte, pues, sobre qué implica una apuesta también descolonial, porque todo eso tiene esas raíces militantes, diría yo. Y bueno, y pues digamos, por también esas trayectorias, por ejemplo, Arturo Escobar hizo parte de Ecologías de la Liberación, que es como ese movimiento tan importante de la ecología política también en general, no solamente en el campo, diría yo, de la ecología política anglosajona. Gracias. Marie-France y Leticia, si quieren tomar la palabra. Sí, yo, bueno, quisiera comentar un poco sobre el estado de los estudios ambientales o en México en los años 60, 70. Para esa época, había que pensar que la parte de la porción sureste tropical del país, pues era un territorio anexo, ni siquiera había estados. Quintana Roo se transformó en un estado en 1974. Entonces hay, digamos, una intención del gobierno por controlar, por ocupar, digamos, esos territorios, y es cuando se producen estos programas que les llaman la marcha al mar o esta intención de modernizar el trópico mexicano. En ese entonces yo creo que desde el estado del gobierno no existía un interés por la conservación, sino que este interés fue construido a partir del trabajo de los biólogos que citó María en su ponencia, y son ellos los que empiezan a discutir esta necesidad de oponerse a los grandes proyectos de la Revolución Verde que están en esos planes de Luxpanapa, por ejemplo, Tabasco, Veracruz, ¿no? Y bueno, y sobre la influencia de la ecología política anglosajona en México, creo que es muy fuerte. A veces siento que en México tenemos pocos diálogos
con la ecología política latinoamericana. Hay algunos colegas que participan en este grupo de Claxo sobre ecología política, pero en realidad creo que es escaso el diálogo y nuestras fuentes creo que están más volcadas hacia lo que se hace en Estados Unidos, en las partes de Europa. Creo que es algo que hay que reparar en ese sentido y buscar, digamos, fortalecer todos estos diálogos e intercambios con otras regiones de América Latina. Tenemos también como colegas que a través del chat nos están haciendo comentarios y también como preguntas. Uno de ellos es David Bucking, que está como poniendo y comentando varias cosas muy interesantes que forma, creo, parte de los testigos de también de, como actor e investigador de toda esta época y para la discusión general, él está diciendo que, hablando de México, aquí en México estamos avanzando con una forma diferente en la ecología política, lo que se confirma lo que acaba de decir también Leticia. Y, por ejemplo, está poniendo un ejemplo que es la introducción de la co-investigación. Él define la co-investigación como una investigación que se diferencia de la investigación participativa y donde los sujetos juegan un papel activo en los diseños del proceso como en su realización. Y esta forma de investigación, según lo que dice también David, es algo que tiene que tomar en cuenta cuando estamos hablando de ecología política, donde digamos los actores que no son investigadores también participan y que este se introdujo en México desde los años 70 u 80. Es uno de sus aportes. Si alguien quisiera comentar esto. Tal vez sobre co-investigación, sí. Yo creo que los colombianos no cantan mal las rancheras, como se dice en México, sí. También tiene larga tradición. ¿Puedes decir algo sobre eso, Diana, tal vez? Sí, seguro. Pues creo que tiene que ver como con esa historia de investigación, acción participativa. Sí, vi que hay varias manos por ahí levantadas. La tradición de investigación, acción participativa y bueno, un debate también sobre qué significa hacer investigación militante, investigación colaborativa, hacer co-investigación, hay mucho trabajo y pues creo que lo central es como pensar que la participación no es simplemente consultar, sino que es realmente pues un proceso que tiene que ver con el antes, el después y pues todo el durante de la investigación y que tiene como ese objetivo de transformar realidades, ¿no? La investigación como una práctica que crea mundos. Creo que por ahí vamos. Gracias. Jean, ¿tú querías agregar algo? No, está bien. Yo quisiera agregar algo que... Sí, Marie-France. Que estoy pensando... Solo aclararte que hay manos levantadas también. Una cosa que nos apuntaron bastante y quizás también... Lo vi de muy lejos, pero no he estudiado, pero lo vi, es el papel de la teoría de la liberación, en, por ejemplo, en toda la Sierra de Santa Marta, los Tucla y todo eso. Entonces, esto es una pista importante para también el nacimiento, la formación, los activistas, precisamente la investigación como dice Barkin, ¿no? Entre la gente y también los investigadores. Esto me parece también una línea, a pesar que no es en México el país con más movimiento de teoría, hay en esta zona una fuerte parte de teoría de gente que han tenido un papel importante. Okay.
Gracias. Gabriela, quisiera tomar la palabra, creo. No había visto tu mano, pero puedes hablar ahora y luego, Joan. La mano. Sí. Bueno, primero un comentario general sobre el panel que me pareció tan interesante, el valor del conocimiento situado, no localizado, cuando cada cual habla de su territorio, cuánto podemos aprender. Y me quedé pensando mucho en la comparación Colombia-Costa Rica, porque me llama mucho la atención ahí el papel de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, que tienen financiamiento incluso para hacer investigación, a veces en una escala parecida a las universidades. Eso no es algo muy común en Argentina, por ejemplo. Entonces me pregunto qué papel juega esto en la ecología política. Y por otro lado, viendo las fotos que ponía Diana de estas mujeres jóvenes que hacen academia, que hacen militancia, me recordaba algunas que yo conozco, que efectivamente han estudiado en universidades mexicanas, pero que tienen una postura muy crítica, combativa, diría yo, respecto de lo que han aprendido en esas universidades americanas. Como que Colombia tiene, quizás me equivoco, tú me dices, Diana, un proceso muy grande de circulación. Los académicos circulan mucho, se mueven mucho, pero al mismo tiempo esas circulaciones tienen asperezas, tienen tensiones, tienen críticas, y eso es muy interesante. Le doy la palabra a Joan y luego Diana. Sí, yo quería preguntarle algo a Diana Ojeda y muchas gracias a todos porque no hay tiempo de hablar de tantas cosas. Solo un punto para Diana Ojeda, porque en cuanto a esta influencia anglosajona, si uno mira las teorías sobre comercio internacional, por un lado hay una teoría latinoamericana que ahora le llamamos extractivismo, pero que es la tradición de discutir el comercio no solo económicamente, sino ecológicamente desigual, que es lo que es nuevo. Y luego hay la influencia anglosajona, por ejemplo, con José Antonio Ocampo, por ejemplo, grandes economistas colombianos que han estudiado comercio internacional, pero que nunca han hecho una crítica ecológica. En cambio, Mario Pérez, por ejemplo, Mario Pérez Rincón, que está en un rincón en Colombia, porque Cali es un rincón en Colombia, de los bogotanos no se enteran de lo que pasa en Cali normalmente, o no muchas veces, pero Mario Pérez lleva como 15 años produciendo cifras sobre el comercio ecológicamente desigual de Colombia, obviamente ligado a los conflictos ambientales, porque si se exporta carbón o se exporta níquel, ¿no es verdad?, o se intenta exportar más oro, ya sea de Anglo Gold Ashanti o cobre o palma de aceite, todo esto es lo que luego, perdona que te estoy molestando, Diana, que tienes dobles tareas o triples tareas a la vez, pero sí, la pregunta es, si uno mira el comercio ecológicamente desigual, que es parte de la ecología política y de la economía ecológica, ¿no te parece que es muy relevante para explicar los conflictos ambientales y que se ha hecho mucho trabajo en todas partes, en Brasil también, pero en Colombia especialmente, es donde empezó hace ya 15 años, sobre todo con Mario Pérez, pero no solo él, hay Cristina Vallejo en Ecuador, Beatriz Sáez en Brasil, ¿no?, que le han puesto cifras a toda la discusión del extractivismo y del comercio ecológicamente desigual, ligado a los conflictos ambientales. Vale, muchas gracias a ambos por las preguntas, a ambos. Creo que tiene razón Gabriela en que en Colombia las ONGs tienen mucha fuerza. Las ONGs son de distinta naturaleza, hay un poco de todo, hay muchas que están, digamos, muy conectadas con estas luchas, muy situadas y muy conectadas también con la cuestión agraria y bueno, con todo lo que está ocurriendo y todo lo que se mueve con el posconflicto, digamos, con el fracaso de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Y yo creo que tiene que ver con que Colombia también es un laboratorio de la neoliberalización, ¿no? Como Chile un poco. Entonces, tenemos una crisis gigantesca
en la educación pública. La universidad más importante, que más investigación hace, sigue siendo la Universidad Nacional, pero creo que tiene que ver con eso, con que nosotros no tenemos un sistema nacional de ciencia y tecnología. El que tenemos desprecia totalmente las ciencias sociales y las humanidades, y está al servicio de esto que se ha llamado las locomotoras del desarrollo, que pues es extractivismo puro, ahora vestido de verde, ahora vestido de posconflicto. Tiene razón en que hay muchas mujeres jóvenes haciendo un trabajo increíble, fabuloso. Tengo la suerte de estar súper bien, digamos, rodeada. Acá le decimos parche, un parche bien potente de gente haciendo ecología política en Colombia. Por eso creo que también la ecología política feminista, por eso también es tan importante en la ecología política en general en Colombia. Y no solo son mujeres jóvenes feministas en su gran mayoría, sino que no están situadas todas en Bogotá. Digamos, yo estoy en Bogotá, pero hay trabajo en el Caribe, en el Pacífico, en distintos lugares del país, y creo que eso es bien importante. Y gracias a la pregunta de Joan, creo que es más un comentario, creo que tiene razón Joan, y pues que tiene que ver también con esta larga tradición de la teoría de la dependencia, que por supuesto informa mucho de los debates sobre extractivismo en Colombia y en América Latina. Y sí, creo que el trabajo de Mario Pérez Rincón es bien importante y que ahí hay pues mucho para seguir trabajando. Entonces, para seguir justamente en el mismo, digamos, que estamos haciendo como un mapeo para tratar de entender, digamos, las ecologías políticas que están diseñando, preguntas que nos vienen del chat también será sobre varios, digamos, factores que han impactado, digamos, las trayectorias en países en particular. Y Natalia nos hace la pregunta, Natalia Vidal nos hace la pregunta justamente de cómo, de un lado, la guerra y también los discursos del paz han nutrido el desarrollo de la ecología política en Colombia, pero más allá en otros países, también vinculado a los impactos. El movimiento de la teología de la liberación, para justamente hablar de ecologías de la liberación. Y otro punto también, también regresando al panel de ayer, de hablar de la especificidad de lo que sería una ecología política latinoamericana, y hablar de las influencias. Una pregunta de José Luis Proti Rey, que nos dice si la influencia, por ejemplo, de Falsborda en Colombia, si se puede interpretar como corriente anglosajona, por ejemplo. Entonces, lo que sería como latinoamericano, lo que es anglosajone, mientras que estamos como circulando entre varias, digamos, espacios de investigación y de educación superior en el mundo. Vale, gracias Natalia por esa pregunta. Creo que sí, uno de los puntos ahí importantes es pensarnos estas ecologías de la guerra, de la paz y de la continuidad, digamos, de la guerra de muchas maneras. Tú mencionabas, por ejemplo, cómo las ecologías del narcotráfico se superponen, o son también las ecologías de la agricultura industrial, y definitivamente la coca pues es una plantación, el uso de glifosato tiene que ver con esta plantación, y bueno, ahí el trabajo de Lina Pinto y mío está ahora tratando de analizar como esas conexiones, y creo que bueno, vamos a ver qué sale de todo eso. Y sobre la pregunta de Orlando Falsborda, como que también cuenta como nos contamos la historia, ¿no? Y la historia que nos contamos de investigación y acción participativa, que fue Orlando Falsborda, pero otras personas como Delmira Pérez, por ejemplo, fueron fundamentales, pues es una historia muy ligada a la teología de la liberación, y tiene que ver con esas guerrillas y como con todo esto tan importante que, esa crítica, perdón, que estaba ocurriendo en Colombia en ese momento, y donde los 70 son un momento también de reactualización de la memoria, tratando pues de usar ahí el concepto de Silvia Rivera Cusicanqui, de pensarse estos baluartes, toda esta tradición anarquista, y como los baluartes, que son pues estas recuperaciones de tierra, y como toda esta apuesta por otra forma de organizar el campo,
pues se reviven en los 70, y la historia que se cuenta no es una historia que reconozca a Estados Unidos como el lugar de donde vienen estas ideas. Es algo para pensar, es algo para pensar, pero creo que, como dice Gabriela, creo que el problema no es un problema simplemente de cómo se da esta circulación de ideas, ¿no? Sería absurdo que pensáramos que las ideas se producen en el norte global y las personas en el sur global las estamos adaptando de manera que han sido diseminadas, y que entonces eso sería replicar que el sur global pone los casos como la parte empírica y el norte nos está poniendo las ideas, cuando en realidad lo que se dan son unos diálogos, y son unos diálogos súper en tensión. O sea, yo no creo que las personas que estamos haciendo ecología política en Colombia en este momento traguemos entero un discurso que viene de afuera y simplemente estemos metiendo en cajas lo que ocurre, sino que todo el tiempo estamos tratando de pensar, ¿no? Además, desde un trabajo que creo que otro de los sellos que tiene es que es un trabajo súper etnográfico. Creo que eso tal vez también sería una de las características de esta ecología política en Colombia. Okay. Muchísimas gracias. Pues creo que este panel lo pasamos como muy bien otra vez. Vamos a tener la oportunidad de seguir en el próximo panel, pero creo que es el momento para cerrar y dejarnos como 10 minutos de pausa y regresamos como, sí, en 10 minutos. No sé, sí, 10 minutos. Sí, 10 minutos. Tratamos de reempezar como las 15 y 5, 16 y 5, algo así. Sí, más o menos. Sí. Bueno, 10 pequeños minutos, por favor. Y pueden seguir, si quieren, pueden seguir discutiendo, ¿no? Nosotros necesitamos una pequeña pausa, pero sí, por favor, no duden en seguir discutiendo. Gracias a todos y a todas.